sintonizando, siguiendo esta celebración. Pidamos por Jaime y Brenda, por Juan Carlos, pidamos por Gladys Medina, igualmente conectada a esta celebración, y por Pucho y su esposa, y por toda la comunidad de San Francisco de Monte Alverde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reconciliamos con el Padre Dios para celebrar dignamente los sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Siempre ese amor que en todos los días de Pascua, que en estos días de Pascua nos has revelado con mayor claridad. Y concédenos que libres de error y de pecado, sigamos con fidelidad tus enseñanzas. Te lo pedimos, amado Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien tú amas, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino, y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candeces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pregúntale, y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe:
Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Del mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautices? Felipe le contestó: si crees todo de corazón, se puede. Respondió el eunuco: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Soto y evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y nos dejó que tropezaran y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os cantaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Gloria al Señor.
Jesús dijo a sus discípulos, a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, tu palabra es sabor, tu palabra es eterna, confío en ti, Señor. Ayer era martes, miércoles, ¿verdad? Y antes de ayer era martes. Lo que quiero decir con esto es que Fray Monchi cumplió años el martes y queremos felicitarlo de todo corazón en su cumpleaños, el custodio de los hermanos menores capuchinos, nuestros mis hermanos. Felicidades, Fray Monchi, y a tus hermanos y a tu familia, y a los que te acompañan en la orden. Ayer el tema de la resurrección resonaba fuertemente en este discurso del pan de vida. El vínculo entre Jesús como pan vivo bajado del cielo, la fe y la resurrección es un triángulo de una sola realidad. Yo soy el pan vivo, creo que tú eres el pan vivo y por consiguiente el que come de este pan no morirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día. Estas palabras las recordará en el capítulo 11 de San Juan Jesús a Marta cuando Lázaro muere. Y recuerdan que les comentaba que Marta viene a reclamarle a Jesús la muerte de su hermano Lázaro. Y Jesús le hace esta afirmación, esta aseveración: yo soy la resurrección. Y Marta como que no asimilaba aquello. Tú crees que yo soy la resurrección. Tú crees que el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y la respuesta de Marta fue otra, como los políticos cuando le preguntan. Marta dice: yo creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Y por eso no fue lo que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Me parece que esta fe de Marta se ha prolongado o ha metastizado. Ya Marta, obviamente, después de la resurrección, la fe de Marta fue otra. Marta creyó que realmente él era la resurrección, y después de resucitar a Lázaro,
igualmente y con la confirmación de la misma resurrección de Cristo. Pero hoy día, les decía ayer, se ha infiltrado la fe pobre de Marta antes de la resurrección de Lázaro y de Jesús. La fe de una resurrección espiritual, de una resurrección simbólica, dicen algunos biblistas y teólogos, que Jesús está vivo en mí. Esa es la resurrección. Él resucitó en Pedro, en Pablo y en todos los que lo anunciaron. Les llenó de poder, les llenó de vida. Y ese poder intelectual es el que ha sostenido la iglesia durante 2000 años. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mentira! No, no es un convencimiento intelectual, ni de dialéctica, ni de un poder de convencimiento, porque convenzo de que Jesucristo está vivo en mí, porque Pablo lo dice así: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero Cristo vive indistintamente de Pablo. Cristo vive resucitado. En una ocasión me comentaba un compañero religioso que aspiraba a la vida religiosa, que si en algún momento encontraban los huesos de Jesús, o veía que algún perro iba caminando con los huesos de Jesús en la boca, eso no le quitaba en la fe, porque Jesús estaba vivo en él. Pues no has leído a San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana, inútil, estéril es nuestra fe. Ante tanta noticia de muerte, de desesperación, de haber perdido la fe o de tambalear la fe, la palabra siempre sale a nuestro encuentro. En el Evangelio de San Juan: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Si este no es en quien yo he creído desde el bautismo hasta hoy, mi fe no tiene sentido. Si yo no creo que Él me resucitará, entonces la muerte para mí es una terrible amenaza. La muerte para mí es el final. No, eso no es lo que nos enseña la Iglesia, la Sagrada Escritura. Para los que creen en ti, dice el prefacio de difuntos, para los que creen en ti, Señor, la muerte no es el fin, sino la transformación del ser humano. En la vida eterna, en la vida real. Vuelvo e insisto en esto, amadísimos, en Jesús y en María. Yo les aseguro, y está hablando Jesús, el que cree en mí tiene la vida eterna ya, y aunque muera, vivirá. En segundo lugar, el episodio de Felipe y del eunuco de Etiopía es interesante. Les comento brevemente. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur y ve a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Y Felipe, que es uno de los primeros de aquel grupo de los diáconos ordenados, llenos del Espíritu Santo, se dirige por ese camino y se encuentra con el etíope. Pero la cosa, el misterio es que el ángel le dice y Felipe aparece ante el eunuco. Me parece que estamos ahí ante la primera bilocación
en el Nuevo Testamento, porque aparecer en un lado y en otro corporalmente solamente lo podía hacer Jesús, que tenía un cuerpo glorificado. Pero cuando se nos habla de que alguien aparece en otro lugar donde no está Él, porque está aquí, como Padre Pío y como tantas almas que vivieron la gracia de la bilocación, es un traslado místico de la persona. Eso lo entenderemos en el cielo, pero es real. Al Padre Pío lo vieron en Roma y nunca fue a Roma después de haber entrado al convento en una canonización. Al Padre Pío lo vieron en Uruguay asistiendo a un obispo moribundo y el obispo lo constató enviando una acción de gracias. Gracias, Padre Pío, por estar aquí, dejó escrito en su mesa de noche, y cuando llega el asistente lo encontró muerto, pero el Padre Pío estaba en Italia, en San Giovanni Rotondo. Algo suena con Felipe después de que le explica el eunuco la escritura sobre Isaías, que se refiere a Jesús, lo llevaron como cordero al matadero, etc. Enmudecía, no abrió la boca, ese pasaje de la pasión de Jesús. Y Felipe le dice: de quien se está hablando es de Jesús. Y una vez lo bautiza, él fue arrebatado. Se lo llevaron y volvió y siguió predicando en otro lugar, por donde estaba seguramente. Entonces, la gracia de la primera mención de la gracia de la bilocación por medio de Felipe. Pidamos la gracia de estar donde Dios nos necesita, no necesariamente con la bilocación, estar espiritualmente y estar también físicamente donde la Iglesia nos necesita, donde la Iglesia necesita presencia del Evangelio, donde muchas personas necesitan que se les explique las Escrituras porque están confundidos, porque lamentablemente hay mucha confusión, no en la Biblia, sino hay muchos cristianos confundidos en nuevas interpretaciones falsas de la Escritura, y necesitamos llevar la verdad de la palabra de Dios. Lo primero, Cristo resucitó. Segundo, si Cristo resucitó, los que creen en Él también resucitarán. Y en tercer lugar, el ejemplo de Felipe, estar dispuesto, dejarnos utilizar por el Espíritu Santo para ir, llegar a donde se nos necesita, a través de la oración, a través de la penitencia, a través del ayuno, a través de la comunión de los santos, a través de la misa y de la oración personal. Aquí está la Iglesia entera, aquí está Puerto Rico entero. A la vez, la misa está en tu casa en este momento, Cristo llega a tu casa en este momento para consolar, para bendecir y para llenarnos de esperanza ante un mundo que no cree, que no ama y que no espera. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
ofrezco mi alma y mi corazón, te ofrezco mis manos, mi canto y mi voz, para que en la mesa consagre el Señor y sea mi canto ofrenda de amor. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Aclamad el misterio de la redención. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y su auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco, Santa Clara, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, San Charles, el beato Carlos Manuel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 aleluya. Amén, 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 aleluya. Amén.
participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, la resurrección y la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Padre, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana, hermanos, nuevamente les invito, les recuerdo la fiesta de San José. Saquen su imagencita de San José, póngala en una mesita, préndanle una vela, prepárenle un digno altar a San José y encomendemos a todos los obreros, a todos los trabajadores del mundo, especialmente en Puerto Rico, para que pronto pueda abrirse este campo de los trabajadores, de la construcción. Y en segundo lugar, quiero compartirles
a la misa mañana a las 11, recuerden, a las 11 de la mañana. Y hoy a las 5, la hora santa por los sacerdotes de todo el mundo. Estaba meditando mientras daba gracias a Dios, le decía: Señor, te agradezco porque este es el momento más importante y determinante de todos los días, el momento de la celebración de la Eucaristía. Si los que sobrevivamos a la pandemia descubrimos esto, que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que la Eucaristía es el momento más importante, trascendente y determinante para la vida del creyente, entonces el mundo venció la pandemia. El mundo le ganó a la pandemia. La fe le ganó a la pandemia. Aunque estemos en el confinamiento, precisamente si la pandemia y el confinamiento como fruto nos regalan descubrir, redescubrir a la Eucaristía como el momento centrante de toda nuestra vida y de todos nuestros días, entonces ha sido una gran victoria de fe contra la muerte, contra la enfermedad, contra el miedo, contra todo. Rezamos a la Virgen Santísima, nos consagramos a ella, nuestro día, nuestras tareas, nuestros trabajos, y le confiamos al Arcángel San Miguel, a la Iglesia y a todas las familias. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprima de Dios, le pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te recuerdo, hermanitos, que para nosotros poder transmitir por YouTube necesitamos 1000 suscriptores a la página del Ermitaño Franciscano de la Inmaculada. Busquen en YouTube esta página con este nombre, Franciscanos Ermitaños de la Inmaculada o Fray Aníbal Jesús Rosario. Suscríbase para que pronto podamos transmitir también por YouTube la misa y reflexiones. Y ya se acerca por ahí el Adviento, también podemos transmitir el retiro y seguir comunicando la fe, sosteniendo la fe a través de estos medios. Les deseo que tengan buen día, después de la misa, un buen desayuno y buen provecho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Demuestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Alimentar.